Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos. Hoy estrenamos sección, estrenamos gente. ¿Qué tal estáis? Contadme. Tengo hoy el placer, el lujo, la inmensísima gran oportunidad de contar con Iván Sin Tierra y con Zierep. A lo mejor a Zierep no le conocéis tanto de ¿no tenemos música? Ahora, eso es. Zierep tiene otro arroba en Twitter que luego lo pondremos abajo, que es caca. ¿Cómo era? Caca. Yo, respeto. Luego lo ponemos. Es caca, que esta pronunciación es muy rara. Iván Sin Tierra, Iván Werlegar. Aquí es, número uno en Twitter y en tu corazón. No voy a arrepentir de haber dicho eso, pero bueno. No, porque no haces más que decir verdades. Ya. Llevo 2 horas cuadrando la cámara y me doy cuenta que me corto un cacho de cabeza. Ahí. Yo estoy nervioso, o sea, estoy nervioso porque no había hecho directo con vosotros hasta ahora, pero sí que interactuamos bastante con Zierep, sobre todo en Discord, y con Iván ya hablo contigo más que con mi novia, prácticamente. Es que, sí, no estás en la lista de novias mías, pero pronto. Yo soy el que os juzga y pone nervioso, ¿vale? Que voy a decir, madre mía, lo que están haciendo. Dios mío, hay que ver, me como una cereza. Yo no sé hasta cuánto tengo que dejarme el pelo largo para entrar en todo este de novias, pero bueno, algún día entraré. Bueno, ya dentro de poco, ¿eh? Sí, sí. Como sueles decir. Aunque tú, se está llenando, es que no. Ya, como dices tú, Dios tiene sus favoritos, yo no soy uno de ellos. Vamos a ver, este es el primer vídeo de la serie que vamos a hacer sobre Te lo recomiendo. Básicamente vamos a hacer una serie de directos y vídeos hablando de autores y de sagas que en principio yo no conozco, ¿vale? Pero que te traigo a gente que conozca más que yo. ¿Por qué? Pues porque ¿para qué trabajar yo si puedo traer gente que trabaje para mí? Claro. Todo esto es monetizar la amistad. Y gratis, trabajamos gratis, ¿eh? Es sí, increíble. Sí, por supuesto, no pienso. Claro, evidentemente. Bueno, gratis a ti. Bueno, a ver. Balro, por favor. A ver, gratis tampoco es porque también a fin de cuentas me habéis pagado vosotros a mí para entrar en el directo. Pero bueno, no vamos a hablar con esto. En directo no pierdo estas cosas. Aprovecho, mil gracias Tienacres por la sub. Aprovecho para decir, al final del directo agradeceré las subs y los follows, ¿vale? Porque para no interrumpir la charla, como acabo de hacer ahora, perdonadme. Y al final del directo os agradezco los follows y los subs, que si no me pongo muy nervioso. Vale, pues eso. ¿Cómo estáis? O sea, ¿qué tal vuestro primer directo en la Taberna del Balrog? Bueno, es un honor, la verdad. Y como estoy sentado ahora mismo. Sí es. Yo estoy en cumplidas. Yo estoy bastante. A ver, es mi primer directo, así que a ver qué tal. Espero que la gente se porte bien conmigo y sea comprensible. ¿Y tú, Zierep? Yo estoy bastante tranquilo, la verdad. Tú estás tranquilito. De hecho, estoy comiendo. Me parece excelente. Bueno, pues como he dicho, que mi proyecto va a ser ese. Traer gente todas las semanas. Voy a intentar que sean o martes o miércoles en directo para hablar de un autor o una saga distintos. Y luego los jueves subir esto a YouTube. Así que si estás en YouTube, pues sabrás que es verdad lo que estoy diciendo. O si no, o me he muerto antes y no me ha dado tiempo a programar los vídeos, ¿vale? Que puede ser otra de las posibilidades. Vamos a hablar de Robin Hobb, nuevamente. Yo no he leído nada de Robin Hobb. Lo que sí que tengo es la Wikipedia. Voy a hacer una breve introducción de la Wikipedia y os preguntaré a vosotros, pues bueno, ciertas cosillas. Robin Hobb es el segundo seudónimo de la novelista Margaret Astrid Lincoln Ogden. Esto es un puto tema. O sea, ella no se llama Robin Hobb. Tiene algo que ver con Robin Hood, todo esto lo hizo aposta, no se dio cuenta, porque yo siempre que leía Robin Hood se me venía a la cabeza Robin Hood. No sé si sabéis algo de esto o no tiene nada que ver y me estoy fumando. Yo personalmente ni idea, creo que no tiene nada que ver, pero menos mal que se lo puso porque vaya creo, a ver si tiene ahí. Sí. Creo que en su momento lo miré y no encontré mucho, pero igual alguno sabe, alguno de los que están ahora mirando, porque sé que hay algunos que se han leído la saga y igual sí que están más informados concretamente en eso. Y ya tiene varios libros, unos como con su primer seudónimo, que es Megan Lindholm, que bueno, pues de hecho en Wikipedia no vienen ni traducidos en castellano, pero luego digamos que su grueso más famoso es el de El nombre de Robin Hobb.
Que aquí nos encontramos que tiene 16 putos libros. Dentro de un mismo. Es un mismo universo, entiendo, ¿no? Que es los seis ducados. O algo así, era, ¿no? Sí, sí. Aunque la saga en general se conoce como el reino de los Betulus, lo que es el nombre de la saga. El reino de los Betulus. Betulus. El reino de los Betulus. Sí, bueno, yo sé cómo se llama en inglés, que es The Realm of the Elder. Pero no sé cómo se llama. Of the Elder Rings. Vale. Sí. Vale, sí. O Elderling. Elderling. Joder, Elderling, que me sale el sol. Elderlings. Lings. Vale. Sí, sí. Me va a costar la puta vida. Lo más, digamos, como el orden de lectura aconsejado sería más o menos el orden de publicación, cosa que me da un poco de grima por los putos de cuatro podcasts que me tienen ya hasta el gorro con el orden de publicación. Es lo suyo, hay que respetar el orden de publicación. Sí. Y siempre hay que leerse los libros en un orden de publicación. Siempre. Oye, en todo. A ver. Perdona. Es lo suyo, es lo correcto. El enemigo en casa. O sea, ¿qué es esto? vosotros habéis leído la trilogía del Batídico, ¿no? La primera trilogía. Sí, la primera. Luego entiendo que hay spin-offs, que hay. Creo que hay una que es como 10 o 15 años después de la primera trilogía. Si no recuerdo mal, es una trilogía, luego otra trilogía que es spin-off, luego otra trilogía que continúa y otra trilogía que es spin-off o algo así. Y me parece que hay como standalones, que son spin-offs. Del mundo, pero no me hagáis mucho caso porque igual estoy errando un poquito, pero creo que era algo así. Sí, sí. Yo, ya os digo que la naturaleza de estos vídeos es un poco recomendar, ¿vale? Así que tranquilos, no va a haber mucho spoiler. Habrá spoilers menores, pues de world building, de sistemas un poco de magia, sin profundizar demasiado, pero bueno, vosotros ya eso lo pilotáis, ya, tal como me lo habéis planteado antes, es como yo creo que es mejor. ¿Cómo empezasteis, conocisteis, os dio por leer a Robin Hood? Iván, por ejemplo, primero. Mira, pues yo, la primera toma de contacto que tuve con Robin Hood fue gracias a mi hermana. Tengo una hermana que es también lectora, que hace un año y medio dos compró los dos primeros libros. ¿Sí? Y me los enseñó, en plan, mira, qué tal este autor está muy bien, tal, mira qué chula, no sé qué. Bueno, pasé un poco de su culo, la verdad, porque estaba a tope con Son de Sondesa y dije, wow. A mí me pones a Sanderson delante y aunque me tenga ahí una brasileña bailando, pues yo sigo con Sanderson. Ya. Cuando de verdad conocí a Hope fue gracias a Twitter, a la gente que empezó a spamear su nombre y tal. Y ahí fue cuando me empecé a interesar por ella, a investigar qué libros tiene, tal, qué hizo antes y demás. Y ahí fue cuando conocí yo principalmente. Yo ha sido por ti, porque me has dado una turra increíble con Robin Hope. Y me la seguirás dando hasta que lo lea, porque ahora empiezo con Abercrombie, pero bueno. Ya, voy fallado, me has roto el corazón y ya no voy a confiar nunca más en ti. Pero no, bueno. Pero... No. Es que me has hecho mucho daño, Barroca. A ver, cuando anuncien una adaptación de Robin Hood, pues me tiraré, pero de momento yo me tiro al mainstream. ¿Qué quieres que te diga? ¿Y tú, Ciereb, cómo conociste a la autora o a esta saga? Más nombre, o menos. Banda sonora, ¿cómo conocí a vuestra madre? pues básicamente, antes de que Discord fuera tan popular y tal, yo no tenía con quién hablar de fantasía, ¿no? Así que yo me metía mucho por el Reddit. Ni de nada en general. Sí, ya. Es que era más... Lo siento, tenía que decirlo. Bueno, la cuestión es que me metía mucho en el Reddit de fantasía. En el Reddit /r/fantasía. Sí. Y me ponía yo a mirar cosas que te recomendaban y tal. Ahí pues descubrí, por ejemplo, Abercrombie, descubrí al pavo este de la saga de los Caballeros Bastardos. Bueno, y unas cuantas cosas más. Los Caballeros Bastardos. Sí, otra saga que está muy bien, te la recomiendo. Bueno, y descubrí a Robin Hood, pero yo no me lo leí en ese momento. Lo vi como autor que todo el mundo recomendaba, pero yo decía, bueno, ya me lo leeré. Y hace uno o dos años. Uh-huh. Hace 3 años como que me volví a meter en el Reddit. ¿Sí? Y cada año suelen hacer como un top de libros de fantasía. Y todos votan. Y dicen, ¿cuál es el mejor libro de fantasía? Pues lo hacen en diferentes categorías. Hay de... Sin categoría, o sea, de todo tipo. Hay de hombres, de mujeres y tal. Y yo quería leer algo de alguna autora, ¿no? Porque leo muchos autores, pero pocas autoras. De hecho, creo que leía más autoras juveniles que autoras así. Pero bueno, la cuestión es
que me puse a mirar los rankings y el primero era ese. Y dije, pues habrá que leérselo. Si el primero, si todo el mundo vota, eso es. Por ella igual está bien. Es que yo también fue así de sencillo. El he visto muchos sitios donde se recomienda muchísimo y me sorprende que... Sí. Que, joder, sea a día de hoy, en tal cuando estamos hablando, junio 2023, es ahora mismo está descatalogado en España, ¿no? O sea, toda la obra de Robin Hood está descatalogada prácticamente. Sí. Yo me lo leí en inglés. En inglés. En inglés. Yo no sé inglés, así que... No sé cómo está el tema de los derechos, quién los tiene o si ahora mismo están libres o qué, pero desde aquí, no sé, que Nova compra esto, o sea, compra estos derechos. Porque tiene una edición coleccionista que es preciosa y la tengo que tener en algún sitio, guardada en una caja, perdida, en mudanzas. Y tiene ilustraciones muy bonitas, no sé si en algún momento vas a poder... Sí. Bueno, no las pasas porque son... Hay ediciones muy, muy buenas, pero... de verdad. Yo creo, sí. De todas formas, yo creo que está muy guay también que en general los que hablamos de libros somos especialmente pesados con las cosas que nos molan, porque esto al final puede crear cierto ruido dentro de la comunidad y hacer que a lo mejor alguna editorial se interese por ver que, coño, que si hay pescadores es que hay pescado y esto puede funcionar. Y también quería preguntaros eso, que vosotros... ¿En base a qué? O sea, ¿por qué creéis que hay que recomendar Robin Hood? O sea, ya sé que como dice Zierep, que aparece en un montón de sitios como autora súper recomendada, que está muy bien, pero vosotros, en vuestra visión personal, si lo hubierais descubierto de la nada, aparece un día en vuestra habitación y no sabéis nada y empezáis a leer, y con el conocimiento que tenéis o lo que os ha hecho sentir, ¿por qué recomendáis Robin Hood? O sea... Es que es un libro que mueve muchos sentimientos y que está escrito de manera perfecta, en plan... Tiene una prosa que hace que te sientas dentro de la trama y que te sientes muy calentito, como puede ser también con El nombre del viento, te hace sentir igual. Es que son muy parecidas entre ambas. Y es básicamente eso, es que tiene una calidad brutal y es una pena que no se conozca tanto. Porque es una obra que básicamente revolucionó en su época lo que era la fantasía, ya que es del 95 y en esa época la fantasía de esa era un poco... repetitiva la fantasía de esa época. Era mucho lo del camino del héroe y tal, y aparece Hobbit, te pone aquí lo que te pone, ese libro, que luego comentaremos el estilo y demás, y cambió bastante la cosa del panorama literario. Ya, Sira dice, Iván, acabas de venderme Robin Hood. Sira, se viene el club de lectura de Robin Hood cuando quieras. Que... Sira se va para la lista de novias ya inmediatamente. Cuando acabe el directo, si me acuerdo. No, yo de verdad que le tengo muchas ganas y es que es muy bueno. Y lo voy a tener, pero me jode eso, que no se pueda conseguir. Yo diría que si te gustó El nombre del viento y Canción de hielo y fuego, te va a gustar fijo, pero en plan 90% de posibilidades. Ahora os hablaré un poquito del estilo de narrativa y eso, pero tú, Zierep, ¿por qué recomendarías esto? O bueno, ¿qué ibas a decir? Perdona. Ah, no, que iba a contestar lo de Iván. Yo diría que a mí me pareció más que El nombre del viento es un hijo de Robin Hood y de Ursula K. Le Guin. Me parece como que bebe mucho de esos dos, concretamente. Es que ha influido muchísimo y la gente no le da bombo. Es un poco como en la ciencia ficción pasó con Dune, que hasta hace poco pues, la gente no le hacía caso a Dune y es un libro que influyó en la ciencia ficción posterior. Y grandes obras como por ejemplo Star Wars se influenció de Dune. Y bueno, no hablo más de Dune que no es de Dune directo. No, pero bueno, no, pero es de literatura, joder. Es que al final también me hace... Y hace un directo de Dune y hablo ahí. Vale, sí, perfecto. Lo que pasa es que es la mayor obra de ciencia ficción que he leído. Dune sí me la he leído, entonces ahí sí que te puedo dar réplica. Guay. Aquí vengo... Yo creo que coger el libro en algún momento y diré... Qué chapa, y lo dejaré ahora. Bueno, dice Aracem, ya está vendido, siguiente lectura. Foxhound dice, qué bonito lo ha vendido Iván. Petit, muy de acuerdo con Zierep. Y eso que me explico como la mierda. Que no, tío, de verdad que me lo acabas de vender. Es que estoy... Que le dan por culo a Abercrombie en un momento, ¿eh? Abercrombie, a cagar, perdón. Bueno, entre libros, pregunta que si hay spoiler. No hay spoiler, va a ir sin spoiler. Vamos a hablar más adelante un poquito de trama, estilo de trama, world building,
personajes y tal, sin entrar dentro, o sea, sin entrar en spoilers de la trama o de eventos, ¿vale? Va a ser como una especie de sinopsis muy por encima, ¿vale? Y nada, Ciere, ¿tú por qué recomendarías a Robin Hood? O sea, ¿por qué vendrías a mi casa a llamarme a la puerta y a sujetarme del brazo? A ver, yo te diría que si quieres personajes que tú sientas que son muy reales y que y que te gusta la temática fantástica, la temática picaresca, si tú dices, guau, quiero ver cómo... Porque es algo así como... No sé si sois... ¿Estáis familiarizados con lo que es un Bildungsroman? ¿Un qué? Un Bildungsroman. No tengo es básicamente es un tipo de novela que, clásica, en la que tú tienes un personaje que va madurando a lo largo de la novela, ajá, tanto mentalmente como físicamente, ¿no? Sí. Son típicas novelas que escribía Charles Dickens. Pues si te gusta ese rollo, de tú empiezas con un protagonista joven y vas viendo cómo se va desarrollando, vas viendo cómo va cambiando su forma de ver, su forma de hablar, que incluso vas viendo cómo cambia su forma de hablar, su forma de interactuar con el mundo, pues yo te recomendaría ese libro. Es como, o sea, creo que es muy real. A Hobbes se le da genial lo que es el desarrollo de personajes y demás, y con Traspié hace una verdadera maravilla. Que podríamos explicar. Ahora iremos con Traspié. Lo que me da sensación eso, sobre todo, es de personajes que están vivos. O sea, lo que tú me dices, como... joder, es que... no sé, o sea, que tiene una evolución dentro de su mismo... Y eso que, como decimos, estamos hablando únicamente de la primera trilogía del Batídico. Qué guay. No sé si vamos directamente a entrar un poquito más en cómo, bueno, en un orden. Hemos hablado del orden de lectura, que de, pues, orden de publicación, empezar por la trilogía del Batídico y luego ir siguiendo según se va publicando. Pero llegamos, trilogía del Batídico, ¿esto de qué va? ¿Qué? No sé, contadme. ¿Quién te lo dice? ¿Yo o Ciere? Elijo. Pues yo qué sé, pues empieza. A ver. A coro, por favor. Yo qué sé, Ciere, empieza tú si quieres y. Iván lo tiene más fresco, pero. Bueno, pues Iván, no sé, me da igual. Así que, yo lo puedo contar, no me importa. Pero básicamente todo ocurre en un mundo que, como hemos dicho antes, se llama Los Seis Ducados. Sí. Y vemos la vida, o sea, un poco de qué va, ¿no? Es lo que quieres que te diga. Sí, claro, sí. Vale. Y te habla de la vida del hijo bastardo de un príncipe. Y de cómo es su vida en la corte, ¿vale? Y hay, pues, tramas de cosillas de asesinatos, cosillas con animales, ¿no? Ves un poquito y un sistema de magia bastante interesante. Pero tampoco quiero entrar en muchos detalles porque me da miedo. Es que es difícil hablar. Decir que es muy rollo así picaresco, de corte, de... Vas viendo las... Intrigas políticas. Las intrigas políticas que hay dentro de la corte. La política tiene mucha importancia. Y vas viendo cómo él forma parte de esa intriga. Vale. Y cómo él se desenvuelve en esa intriga. Cosas que os quería preguntar. El estilo de narrativa es rollo, digamos, Green Dark. O no es tan Green Dark, no es rollo Canción de Hielo y Fuego. Es crudo, no es crudo, es... Es un tono como algo deprimente y así, pero no creo que llegue a Grimdark. No llega a ese punto. Yo diría que es intermedio. Tampoco diría que es muy bonito el Happy Pistachi, porque no lo es. ¿No? Pero no llega a niveles de violencia física, sexual y cosas así, que puedes encontrar violaciones. Violencia física puede ser, sexual y eso no. Pero tampoco es que sean escenas muy duras, como puede ser Canción de Hielo y Fuego. Ya, bueno. A ver, hay situaciones... Hay situaciones sexuales que pueden ser incómodas, eso sí. Vale. Eso puedo decir. Vale, sí, pero también, yo qué sé, pues... Pero no es abuso, es como... ¿Cómo se te ha ocurrido esto? ¿Cómo se te ha pasado esto por la cabeza? Cosas así que tú dices. No tanto como para un trigger warning... claro, no, cosas. No es... Yo qué sé, no hay violencia como tal, diría yo. Y... personajes, hay distintos puntos de vista, hay muchos puntos de vista, es solo no, Traspié. La historia está narrada desde el punto de vista de un Traspié adulto que cuenta su pasado, como en El Nombre del Viento, y es todo desde su punto de vista, todo lo es que recuerda y tal. Sí, está escribiendo una historia. Tiene algo también que usa mucho, ¿vale? Que
a todos, creo que a los fans de Sanderson les gustará, y usa epígrafes al comienzo de cada capítulo. Y los epígrafes a veces son, bueno, Sanderson los usa mucho para jugar con la trama, ¿no? O para jugar con el foreshadowing. Ella lo usa más para dar información del lore. Es verdad que a veces sí que tiene algún matiz o alguna cosilla que lo puede usar para la trama, pero por lo general es para el lore. Sí. Y lo malo de que sea el punto de vista solo de tres pies, que a veces te dice cosas que a ti no te interesan, pero a él por alguna razón sí. Y claro, te puedes encontrar párrafos muy aburridos. Pues como, a tres pies, a mí qué me importan las flores de no sé qué, o qué me importa no sé qué. Y bueno, él le dio importancia a eso y eso. No describe tanto como en La Roda del Tiempo. Ya, bueno, pero es así. No es tan descriptivo, ¿no? No es tan. A nivel más formal, suelen ser libros largos, cortos, medios. Hay un poco de todo. El primero es más corto que el segundo. Vale. Pero no son, no sé si se ve. No son mil y pico páginas de archivos. Este sería el primero. Diría medio, diría. Y el segundo sería este. O sea, a lo mejor 600. Segundo, 600 y pico páginas, cosas así. Vale. Vale. Iván. Hola. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido. No, a ver, que te quería preguntar un poquillo de. No sé si quisieras hablar un poco de sistema de magia o algo así. Hay sistema de magia en estos libros, ¿no? Sí, hay dos sistemas de magia. Si quieres, te los explico yo o no. O uno cada uno, o como quieras. Como quieras. Fija, Iván. Dale. Venga, existen dos. A ver, ¿cómo hago sin decir spoilers? Sin decir mucho spoiler, pero bueno, un poco, yo qué sé, si hablas de Mistborn, pues dices, pues mira, hay un sistema de magia que la alomancia y es magia basada en los metales, etcétera, etcétera, pero no te está... El sistema de magia que mató al protagonista. No. Sí, solo definirlos, vaya. Pues venga, el primero de todos es básicamente la habilidad, que es una magia que está restringida principalmente a lo que es la realeza, descendientes de la realeza, que son los Batídico. Y básicamente funciona, a mí me gusta pensar que es un poco similar a la alomancia emocional, porque es, te permite conocer los pensamientos de otra persona. Tú como que proyectas tu mente y entras en la mente de otra persona y ahí puedes cambiar sus pensamientos, ver lo que está pensando y demás. Hostia, qué guapo, es magia muy psíquica. Sí. También hay que decir que en estos libros, si tú buscas mucha magia, magia chorros y demás, tipo Sanderson, no te lo vas a encontrar. Es una magia muy sutil y discreta y demás. Y no hay grandes acciones, no hay gente lanzando rayos ni nada, básicamente. No, pero está guay. Sí. Y añadiría que es bastante más blanda. Sí. Tiene muchos usos, pero no sé si decir algunos usos, porque mola más que la persona los vaya descubriendo. Claro. Sí, pero bueno, sí que... Pues eso, no sé, ¿hay otro sistema más dicho o eso ya sería más spoiler? Bueno, Es un poco más spoiler, pero creo que se puede definir un poco. Pues comenta un poco. Básicamente es la maña que... O sea, tenemos la habilidad y la maña. Sí, la maña es un poco lo mismo que la habilidad, pero con los animales. Da sobre todo en un ambiente rural, pueblo llano y demás, y es que tú puedes conectar con un animal y hacerte como amigo del alma, por decirlo de una forma cursi. Como si fuera un Radiante y un Spring. Tú no controlas al animal, sino que sois socios, sois compañeros. Qué guay. Y te permite un poco lo mismo, meterte en la mente del animal. El animal puede meterse en la mente tuya también. Puedes ver a través de sus ojos o ver a través de su nariz. De hecho, muchas portadas o muchos fanarts que he visto yo, pues se ve un personaje con un lobo o con un perro o algo así. Sí. Entiendo. Joder, qué guay, tío. No miréis mucho las portadas o lo... Por los posibles. A ver, lo bueno que tengo es que soy tonto, ¿vale? O sea, a lo mejor no me conocéis lo suficiente, pero soy muy tonto. Y yo, los spoilers sin contexto, soy impermeable. O sea, igual que entran, se van. No, para fanarts o cosas así, es en plan de, pues yo qué sé, mira estos dos que felices están ahí tumbados en este campo de flores con los ojos cerrados. ¿Sabes? Que, pues soy un poco así. Y no sé, Ciereb, en cuanto a worldbuilding o algo, no sé si... Quería comentar una cosilla antes del sistema de magia. Sí, sí, claro, por supuesto. Creo que es interesante que lo sepáis, no es spoiler, ¿vale? Pero algo que a mí me gusta mucho es que tiene un rollo a la hora de poner en práctica el sistema de magia que es muy interesante. Por ejemplo, voy a poner ejemplos de Mistborn porque todo el mundo, casi todo se lo habrá leído, ¿no? Del sistema de magia.
Sabemos que tiene aplicaciones prácticas, ¿no? Y sabemos, y lo sabemos por cosas que ha dicho Sanderson. Sí. Pero sabemos, pero no las vamos a ver porque no son interesantes o porque a Sanderson igual, yo qué sé. Puedes tener mejores coitos tomando más, pues, cosas así, ¿no? Que tú dices, esto no creo que lo meta Sanderson porque yo qué sé. Pero Robin Hood dice, pues esto lo puedo hacer con esto. Y tiene todo el sentido, ¿qué pasa? Y de verdad, y claro, yo lo estoy viendo y digo, tiene todo el sentido, pero joder. Hay una escena un poco incómoda que ¿cómo se podría explicar luego. Claro, ahí que tú dices, wow, literalmente. Sí, no sé si te refieres a la misma que en la que estoy pensando. Sí, pero... nos referimos a la misma. Corrámonos en un estúpido velo. A ver, tampoco es mucho spoiler, se podría decir luego. No, bueno, por si acaso no, pero vamos. Que igual no es la misma. Me parece, claro, son de esas cosas que las tienes que leer y decir. Vale, pero que sin ser muy bestia, pero no tiene autolimitaciones. O sea, sí. Claro. Vale. A ver, no es, voy a hacer esta aplicación porque sí, porque se puede hacer, así que lo hago. No, es de manera orgánica, te la incluyo en la historia. Ya entiendo. Pero luego lo dices tú, entiendo que lo hayas incluido porque tiene lógica, porque ha pasado esto, esto y lo otro. Pero joder, córtate. Claro. Y no, te quería preguntar, Cierep, sobre... y Iván también, o sea, intento dirigir un poquillo, pero vamos. Sobre el world building. No sé si hay algo que contar con respecto a cómo funciona la sociedad, la política... Nuevamente, sin mucho spoiler y tal, pero si hay algo muy destacable o... Y si no, no. A ver, sin más, es una sociedad feudal, medieval. En plan, hay una realeza, hay un pueblo llano, hay sus desigualdades sociales. En ese aspecto yo creo que es bastante normalito. Sí. No hay mucho que destacar. Es como... Sí. Los corsarios de Vela Roja. Típica... pues, Inglaterra medieval, prácticamente, podría decirse. Sí. Bueno, es que hay vikingos. Da un aire, de hecho, da un aire a... A la Inglaterra siendo asediada por los vikingos. O sea, sí. Da un aire a eso. A los anglosajones siendo asediados. Lo que he leído también es que en otra de las trilogías que tiene dentro de esto, o no sé si es spin-off, está más enfocada a rollo naval y. Sí, y cosas las leyes así. Del mar. No la leí, pero dicen que es una fantasía más náutica y de todo. Yo la empecé un poquito, ¿vale? Y vi que tenía como 5 puntos de vista distintos al principio y dije, wow, madre mía. Y encima tenía todo buena pinta. Cada personaje era como, joder, tengo ganas de saber más cositas de este. Hay que mencionar que son otros personajes en otro mundo. Bueno, es el mismo mundo, pero es en otro punto. Sí, eso es lo que he leído. Sí. Que dependiendo también de las trilogías, pues se va a otros puntos del mapa. O bueno, sí. Como digo, luego hay una que es como 10 años después, etcétera. Pero que generalmente pues te... Y eso me parece muy guay, porque al final creas un mundo, creas unas reglas, creas un continente, pero no te tienes que ceñir siempre a los mismos personajes, sino que puedes contar otras historias distintas en ese mismo mundo, que tú ya te es familiar. Así que me parece muy guay. Y además si cambias el ambiente, pues eso, pues más naval. Todo mucha relación, porque por ejemplo, la tercera trilogía son... 15 años después de la primera. Sí. Las leyes del mar, aunque no tenga relación en cuanto a personajes, te está contando lo que pasa en los 6 ducados en esos 15 años. En plan, claro. Te cuento un poco lo que pasa por el medio. Claro, y ves consecuencias de actos y de cosas y de histórico, ¿no? Qué guay. Entiendo. A ver, entiendo, porque yo no me lo he leído, pero por cosas que me han contado, creo que va un poco. Me da rabia, volvemos otra vez un poco al principio, pero me da mucha rabia que no sea. Que no se hable más de todo esto, que no... Ya. Yeah. No lo sé. No sé si influye el género. O sea, que si esto lo hubiera escrito, a lo mejor un hombre se hubiera dado muchísimo más visibilidad o yo qué sé, pero es que es verdad que a veces que es complicado. Yo lo he hablado con gente y tampoco... Creo, igual es por temas de marketing. Sí. Porque muchas veces un libro pega fuerte por el marketing que tiene y otras veces un libro bueno puede no pegar fuerte porque... Hay que tener en cuenta que quizás sea porque es mujer, la época, el marketing. A día de hoy creo que ya sí que hay muchas más autoras y tal, y Bardugo y cosas así que se están
que están pegando que flipas de fuerte y tal. Y a, pero yo a lo mejor decir, los 90 no era el momento. Luego la tengo ahí para leérmela, me leí un poquito para ver cómo era. Yo debo decir que al principio el libro en sí no me llamó la atención porque los títulos y demás, dice aprendí de asesino, como muy simple el título, no me atraía. Parece un poco... Los nombres igual, personajes que se llaman Traspié, Paciencia, no sé qué yo, ¿qué es esto? Pero ya empiezas a leerlo y dices tú, vale, esto es una obra de arte. Y... Hay una cosa que me habéis dicho los dos por separado, pero los dos, bueno, Iván no sé si me lo ha dicho a mí directamente lo ha puesto por ahí en Twitter, pero que si pensamos que Kaladin es un personaje que ha sufrido, es porque no conocemos a Traspié. O sea, se pasa muy mal. Es que Traspié sufre de todas las formas, ¿eh? Amorosamente, psíquicamente, emocionalmente, de todo. Es que le pasa de todo. Y cuando piensas que por fin va a descansar, otro mazazo. Cago en la puta. Que es horrible. Cago en la puta. Joder, pues... Es que los finales es que te dejan agonizando cuando estás leyendo. Es que, madre mía. Los finales de los libros, dices. De los libros, de todos. Terminas en la mierda. Acabas en el suelo ahí entre babas, sangre y mocos. Joder, ¿cuál es vuestro plan de seguir con Hop? ¿Tenéis pensado continuarlo? ¿Estáis...? Sí, en un futuro, pero uf, es que hay muchos libros pendientes. Claro. A mí después de hablar de... Porque, claro, está mirando cositas y tal para la charla, pues me han entrado más ganas de leérmelo, así que igual cae pronto. O sea, sigo pronto con la saga. Qué guay. Pero bueno. Hay tanto que leer... ¿Qué más cosillas os molaría decir de...? Porque, claro, no haberlo leído tampoco sé muy bien qué cosas preguntaros. O sea, lo básico es fácil de leer, o sea, tiene un lenguaje muy complejo, las tramas se hacen densas o es ligero... Depende un poco de a lo que estás acostumbrado a leer, porque la prosa está muy bien hecha y puede ser algo farragosa si no estás acostumbrado a ese tipo. Si lo tuvieras que comparar... Sí, ¿qué ibas a decir, Ciores? Perdón. Que yo me lo leí en inglés, así que no sé muy bien cómo... Pero en inglés es bastante clarito. O sea, sí. Yo fui y me lo leí y dije... Si lo tuvierais que poner en comparación con un autor, con Rothfuss, me habéis dicho. Sí, sin duda. Yo creo que sin duda es el... A ver, en mi opinión, el más parecido. Tiene un tono más maduro, pero bueno. Sí. Es que Rothfuss usa muchas figuras retóricas. Muchas figuras retóricas. Sí, tiene una prosa como más musical. A mí me gusta personalmente más. Claro. Y Robin Hood, yo al menos, yo no veía la figura retórica, pero veía la elección a la hora de describir ciertas cosas, porque usaba un adjetivo, porque usaba el otro. Los diálogos me parecían muy reales. Me parecía que era un diálogo que podía darse en una época de ese tipo. Los personajes. Pero no creo que gane por retoricidad, si lo queremos llamar de alguna manera. Es verdad que Rothfuss es más musical. A mí a veces... Gana porque por elección de palabras. Creo que su elección de palabras es muy correcta. No por Rothfuss en particular, pero a mí sí que hay autores que cuando hacen que prime mucho su retórica o su estilo sobre la propia historia, a mí me saca. Y eso me pasaba mucho con Witcher, con Sapkowski. Iba a decir de Witcher. Que hay veces que se está gustando tanto. A mí me pasa que se nota que él se está luciendo, se está gustando y me está sacando la historia. Me pasa mucho con películas, rollo como 1917, que es toda la película en un plano secuencia y es como una virguería técnica. Está el director sacándose la polla y dándote con la polla en la cara, pero yo no me estoy enterando porque estoy más pendiente de lo técnico que del propio contenido. Y con Sapkowski me pasó un poco eso, sobre todo como dices tú, en el primero. Tiene un estilo tan marcado que dices, vale, tío, que sí, pero vamos, y me sacaba a veces. O sea, que es muy bonito. Que es muy lees, bonito. Qué chula, historias más chulas. Pero es verdad que, bueno, a mí al menos me costaba mucho mantener los ojos leyendo las líneas, porque era como, a ver, ¿qué acabo de leer? Tiene que volver otra vez. Y pueden palagar un poco también, un estilo muy rococó. A mí me costó arrancar un poco con el libro, porque la verdad leía un capítulo y acababa agotado. Pero ¿Con, bueno. ¿Con Hop? Sí, un poco al principio, pero luego ya me acostumbré y ya era un no parar. A mí pasó lo mismo. Creo que cuando lo empecé fue como, siempre empezaba y iba lentito, un capítulo por día, otro capítulo, luego de repente pum, 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 pum. Sí, pero hay que acostumbrar. Llega un momento en plan adictivo. Donde tienes que conocer el mundo también. Por ejemplo, el primer libro yo tardé más en leerlo que el segundo.
Bueno, el segundo es el mejor de todos, en mi opinión. Eso sí iba a decir, en un ranking de top 3 de los libros, ¿cómo los colocaríais? Sin duda, yo colocaría primero el segundo libro. Es que lo tiene todo y además tiene mucha política, que a mí me encanta. Me encanta la política. El pozo de la ascensión de Robin Hood. Sí. A ver, también tiene acción más física, pero ahí hay mucha intriga, tal, y lucha por el trono y por el poder y demás. Luego colocaría el primero, aunque es cierto que es un poco introductorio, bueno, bastante introductorio. Y por último el tercero, que está muy bien, pero bueno, me gustaron más los anteriores. A mí es que el tercero, si quitaba lo que es el 20%, 30% más o menos acercándose al final del libro, me parecía cojonudo, el mejor libro de Jo. Pero, porque a mí se me hizo un poco pesado al final. Pero sí. el segundo, mi problema fue que había cosas que me parecían similares al primero. Así que... Es verdad que tiene cosas muy locas y tal, pero... Se me hace complicado pensar en tramas políticas y tal, cuando el punto de vista es de un único personaje. Yo haría 3-2-1, literal. O sea, cada 3, libro 2, mejor que... Que a mí se me hace complicado pensar en trama política cuando el punto de vista es de un único personaje. Porque... Pero es que claro, el personaje es Trespie, que es el centro de toda la atención, así que... Claro, si él está ahí viendo, escuchando. El personaje, quiero decir, o sea, al estar tan centrado en un único personaje, el personaje entiendo que mola, porque si no, no. Sí. Es una obra de arte. Joder, pues hay que decir que es al principio bastante plano. Pero es normal. No es plano, porque hay personajes que tienen que ser planos. Uh-huh. Y es normal. Porque. Tú ves a un niño chico y el niño chico es plano, porque claro. Se va a comportar como un niño chico. Es no que a través que lo vemos por primera vez cuando tenía 6 años, creo. Y claro, qué guay. Viendo tan joven. Ves lo que piensa un niño. Otra cosa que quería comentar yo. Sí. No sé si aquí alguno habrá leído Colmillo Blanco. No. Pero bueno, es una novela así típica norteamericana de el autor se llama Jack London, de los finales de los... Ya, Sira dice que sí que ella ha leído Colmillo Blanco. Pues, a mí algo que me gusta mucho del Colmillo Blanco es que tú ves cómo está narrado desde el punto de vista del lobo, ¿no? Desde el punto de vista del animal. Y es una perspectiva muy interesante. Pues, Robin Hood, al tratar con cosas de animales, también ves cómo es la perspectiva de los animales respecto a ciertas cosas. Sí. Así que creo que ese es otro punto muy fuerte. Es muy fuerte, que no hemos comentado. Pero me parece algo que, si te gustan mucho los animales y te gusta mucho el rollo de cómo pensaría un avestruz, ¿no? Mirando a un humano, por ejemplo. Y te pones, pues, que no es que salgan avestruces, ¿vale? Pero no, mola mucho, pero lo pillo. Spoilerless. Pues. Este mola mucho el cómo Robin Hood representa la mente de los animales, mola mucho. Qué guay. Porque recordad que la maña sirve para meterse en la mente de los animales. Y claro, y ves todo ahí desde dentro y demás. Y eso es muy, muy... Y a mí, por ejemplo, Colmillo Blanco me gustó mucho por eso. Y cuando me leí, cuando me lo estuve leyendo, era como, que va a haber este rollo, madre mía. Y molaba mucho. No sé, creo que lo hace bastante bien. Y no me extrañaría que hubiera sido influencia, porque sí. Robin Hood es norteamericana, si no recuerdo mal... Colmillo Blanco no me extrañaría que fuera típico libro que se lo pusiera a los niños para leerlo en el colegio. Porque hay animalitos, bueno, sufriendo, pero bueno. Colmillo Blanco es su... La mentalidad de... En vez de poner la Celestina, les ponen Colmillo Blanco. Sí, no lo sé. La verdad es que sí, que se parece. Tienes razón, Ciro. No había caído en eso, pero es verdad. Qué guay. Uh-huh. Qué guay. No sé si hay alguna cosa más que quieras decir. Los nombres también. Los nombres molan mucho. Me habéis sabido. Bueno, Traspié hemos hablado también. No sé qué. Paciencia, artimañas, nombres así. Pues son nombres propios, pero que son descriptivos. Claro, porque en la cultura del sitio, esto es algo que. Primer capítulo, me parece que te lo digo. Sí, es de lo primero. Los nombres que les ponen a los personajes es como para. Decir, vale, este personaje va a hacer esto, ¿no? En la nobleza, ejemplo, principalmente. Claro, en la nobleza, claro. Tienes a uno que se llama Regio, es que no sé cómo se llama en español. Sí, Regio. Regio, obviamente, porque quieren que sea rey, ¿no? Por Regio. Uh-huh. O
uno que sea veraz, porque para que diga la verdad. Traspié, porque es el traspié de un noble, al ser bastardo, claro. Claro. Y así. Y no solo diría los nombres. Luego, si te pones a mirar los nombres de los otros personajes, creo que también son interesantes de analizar, porque a pesar de que no signifiquen nada, hay cosillas que tú puedes decir. Esto puede venir de esto. Pero no quiero tampoco entrar en detalles, porque... No, claro, sin entrar en spoilers, pero... hasta cierto punto los nombres determinan un poco lo que va a ser esa persona en un futuro, o sea... No siempre, hay veces que el nombre bien describe el personaje, pero hay veces que no. Vale. Hay un personaje que se llama Paciencia, que, bueno, es Paciencia, pero muchas veces como un personaje muy inquieto, que está moviéndose de un lado para otro, y para algunas cosas sí es paciente, pero para otros, bueno. Yo creo que es lo típico de... Claro, yo creo que es lo típico de... Quiero meter algo, ¿vale? Pero no me parecería, a mí como escritora, no me parecía lógico que todos los personajes tuvieran el rasgo de su nombre. El rasgo de su nombre, porque al final esto no es ciencia. Pero también, no es pero también determina un poco. No me lo gusta. Determina un poco como. A ver, hablo de la puta ignorancia, claro, evidentemente, pero como el destino que un padre quiere para sus hijos la característica que un padre quiere, que luego no tiene por qué. Es como. Quiero que mi hijo sea así, pues lo voy a llamar así. Claro, eso es como... Claro, ¿cómo te llamas a tu hijo guerrero y quieres que tu hijo sea un guerrero? Así que igual, como quieres que tu hijo sea un guerrero, pues has estado educándole desde pequeño para que sea un guerrero. Y curiosamente, ¿qué ha pasado? Que el niño es un guerrero, ¿no? La casualidad. Así que, pero claro, es porque yo he decidido que mi hijo sea un guerrero, hasta le he puesto el nombre. Igual... Me recordaba un poco esto. Igual se ve muy bien con el personaje de Regio, porque el Regio es uno de los príncipes y la madre era como muy avariciosa, quería que su hijo llegase a rey y demás, y le puso Regio. Y así. Claro. Sí. Mola mucho. Es que aunque mucha gente lo considera un recurso infantil y demás, porque leí críticas por el internet y a mucha gente no le gusta eso, pero bueno, a mí me encanta. Sí, yo lo comento, tengo amigos y tal que... Los que le he hablado del libro me han dicho, a mí es que eso de que pongan nombre y tal. Qué gilipollas. Y yo, a ver. Vamos a ver, yo que sé. Yo lo entiendo. Quiero decir que al principio. A mí no me parece mal. Me parece muy original, quiero decir. A mí al principio me sorprendió, pero luego me acostumbré. Mira, esto pasa, por ejemplo, en. No sé si habéis. Conoceréis, supongo, o habéis jugado al Death Stranding. El juego de Kojima de Norman Reedus. Que es 2 o 3 horitas y tenía muy buena. Pues a mí es un juego que me fascinó. Es un juego que es como la antijugabilidad, hecha jugabilidad, y es Walking Simulator. Es un simulador de andar, pero que es fascinante. Es una locura cómo está hecho. Y la historia es muy buena. A mí me gusta muchísimo la historia de este juego. Es una fumada que flipas del Kojima. El world building. Pero tiene un world building brutal. Pero es que los personajes, sus nombres son hiperdescriptivos. El protagonista es mensajero y bueno, luego tiene, se llama Portman Bridges y trabaja para la compañía Bridges, que lo que hace es tender puentes hacia otras civilizaciones. Está con una chica, o sea, conoce a un personaje que se llama Frágil, como los... digamos, paquetes frágiles, y ella por su backstory es frágil. Hay otro que es Herdman, y ese hombre tiene una cosa en el corazón. Otro que es Deathman, y son nombres hiperdescriptivos de los propios personajes, que parece que es Deathman, eso es, que puede resultar a primera vista como algo, una obviedad estúpida, pero le da un trasfondo que flipas a la propia historia y al propio worldbuilding de este juego. Y es como la importancia del nombre en el destino de una persona en este sentido. Entonces, yo que sé, aunque no sé, que decís que puedo entender que haya gente que diga, pues vaya mierda, pero qué gilipollez que te parezca una mierda, cuando es algo que tampoco va a influir demasiado en la trama o en la historia, sino que es una característica más de este mundo. Pero es una característica que me parece súper original y que da mucho juego. Porque da mucho juego ver un personaje que cumpla con su nombre, pero también que sea contrario a su nombre. Es como una dicotomía que mola. También es cuestión de gusto. A ver, tampoco diría que está bien decir que es una mierda, pero puedes decir, por ejemplo, que me da un poco de pereza. Porque eso es lo que me han llegado a decir. Sí. Que lo entiendo y yo, claro, sí. Porque al final cada uno tiene sus costumbres de lector, ¿no? Sí, bueno, lo entiendo, claro. A mí, por ejemplo, algo que me gusta mucho de que hagan así a los personajes es que los nombres no se me van a olvidar. Claro, es claro. Que se me va de... yo qué sé,
Igual Lunamor se me olvida, pero igual... Claro. Yo que sé, Regio no se me va a olvidar. Ya, eso es una de las cosas buenas que tiene. A mí la verdad es que al principio me sorprendió, pero luego me encantó. Muy bien. Me leí otros libros así parecidos, creo que... era Emilio Hueso se llamaba el de la saga, no me acuerdo, tiene una saga que los personajes son eso, como el vaquero, el no sé qué, la sí. Princesa, y me hacía mucha gracia. Y yo me lo leía y era como, y todo, no hay nombres, solo son roles. Mola y mucho. Tras no sé qué, no me acuerdo a ver si alguien lo comenta por el chat. ¿Tras pie? El de los caracoles, sí, es el de los caracoles, sí. Pero es que no me acuerdo de... Oye, me estoy dando cuenta, lo voy a pasar puto fatal con estos vídeos. Transcrepuscular o algo así se llama. Creo que lo voy a pasar fatal con estos putos vídeos, me acabo de dar cuenta. Porque claro, yo ya hoy he tomado la decisión de empezar Abercrombie, ¿vale? De hecho ya lo he comenzado, la primera ley, no sé qué. Pero es que ahora lo que quiero leer es esto. Es que quiero leer esta mierda. Estás a tiempo, ¿eh? No, porque ya lo empezaste hoy. Sí, ya, pero está empezado, pero... Ya. Olvídate. A ver, me comprometo, aquí, Taberna del Barro. Bueno, no es un compromiso de mierda. ¿Compromiso? Porque... ¿Cómo que compromiso? No, a ver. ¿Cómo? Voy a leer, lo he empezado, voy a terminar la voz... Saca un clip. Voy a leer la voz de las espadas. Seguramente coincida con la salida del Proyecto Secreto 3, ¿vale? Es para que eso ya es a nivel de... no lo voy a dejar pasar. Por fin estoy al día con el Cosmer, no quiero quedarme atrás otra vez. Después del Proyecto Secreto 3 empiezo con Aprendiz de Asesino. Te queda Arena Blanca, por cierto. No te he escuchado. ¿Qué has dicho? Arena Blanca. Creo que se le ha ido la señal a Iván. Seguimos tú y yo, Ciere. Sí, no sé qué ha dicho. ¡Oh! Creo que han sucedido y ahí van por un burlo. Que algún día, sí, lo tengo. La Arena Blanca lo tengo. Yo también me lo tengo que leer, lo tengo. Pero ahí. Lo sí, tengo. Yo lo tengo ahí y ahí me mira, pero me da un poco de palo. Pero, joder, no sé, ¿queréis decir algo más de bueno, yo qué sé, evidentemente, alguna conclusión o algo? Al final, yo pensaba media hora, como mucho, y llevamos casi una hora, y tengo la sensación de que quedan mil cosas por decir, pero claro, como no... Yeah. A ver, hemos hablado de los personajes realistas, hemos hablado de la trama. Hay una cosa... Se puede profundizar un poco más en la trama, quizás. Esto es un recomendar a Robin Hood, ¿no? Todas las cosas buenas, no se pueden decir las cosas malas. No, también, obviamente sí. Las malas también. También, obviamente. Vale, a mí algo que me parecía un poco... Yo qué sé, así que así. Hay cosillas de la trama que digo yo, bueno, creo que lo podría haber montado mejor. Hace cosas rollo como de intentar meterte cosas con los epígrafes, pero no me parecía muy orgánico. ¿Vale? No quiero decir partes concretas, pero creo que el manejo de los epígrafes lo podía haber hecho mejor. Se notaba que estaba como, digo, voy a experimentar a ver qué tal queda esto. Y esto lo podría... haber hecho de otra manera. Y hay situaciones de la trama que es como, bueno, a ver, no sé, otra cosa a destacar que está muy bien son los personajes femeninos. Hay unos cuantos que son geniales. Ah, qué guay. Tiene unos cuantos, de hecho, los personajes. No son floreros como en Sanderson. Por cierto. No, está muy bien. Tenías que venir aquí a joder al canal. No voy a posicionarme con Iván, ¿vale? Vale, pero... no, quiero decir, ¿puede haber personajes femeninos mejores que los de Sanderson? Puede haberlos. Que todos los personajes son femeninos son floreros, en absoluto. Cuanto más ha ido evolucionando Brandon Sanderson, mejores han sido sus personajes femeninos, por supuesto. Sí, sí. Pero vamos. Esto se le nota. A mí algo que me gusta mucho de Sanderson es que con cada libro va mejorando. Sí. Sí, va evolucionando. Eso es. Y ves cómo mejora y dices, ay, qué guay, esto ya lo está... Y es muy receptivo. Tú le dices algo y él lo tiene en cuenta. Uh-huh. Y dice, pues, ¿cómo lo voy a tener en cuenta? Pues tengo todo un equipo de lectores alfabeta de distintas categorías para ayudarme en diferentes cosas que necesito. Y eso mola mucho, porque lees el Imperio Final, luego vas al ritmo de la guerra y hay mucha diferencia en la forma de escribir y demás. Sí, no tiene nada que ver. Está ver esa evolución como escritor es increíble.
Está muy guay. Por eso aquí siempre recomendamos el orden de lectura según publicación. Siempre. Nunca. Siempre. Historia secreta siempre. Uy, vaga yo. Después del héroe de los héroes. Siempre. Y hasta aquí. Pero eso no es por publicación, ¿no? No, publicación sería después de Brazales. Claro. Pero bueno, da igual. No vamos a entrar en ese debate. Por favor, que si entramos no salimos, por favor. Iván, ¿qué ibas a comentar sobre la trama? Se podría haber profundizado un poco en los peligros que va a tener que enfrentarse tras pie. Que básicamente existen dos peligros, que es uno exterior, que son los corsarios de Vela Roja, unos piratas que vienen ahí de unas regiones al margen y demás, que causan muchos problemas, sobre todo morales, a la corona. Y luego está el problema interior, que son las luchas por el poder. Y básicamente era eso, que ahí se podía haber profundizado un poco. Es verdad que también hace mucho el recojo y nos vamos, ¿vale? En algunas cosas, de algo que pasen rápido y pum, pum, pam, pam, y es como, a ver, igual esta cosa, que era muy importante, que llevas tú dándome el coñazo con esto desde el principio, igual un recoge y vámonos queda raro. Pero bueno, yo se lo acepto porque me parece que es muy buena calidad literal. Hay cosas que igual no las acepto tanto porque... Pero bueno, al final siempre acaba cerrado las tramas bien en el último libro, así que está bien. Está guay. Está bien. Me da muchas ganas. La verdad es que me ha gustado muchísimo lo que habéis contado con tema de los animales, de la evolución de Traspié, verle desde niño hasta adulto, como bueno, eso pasa un poco también con Kingskiller, con el nombre del viento, pero es una cosa que me gusta. A mí la impresión que me dio cuando leí Robin Hood es que era como una versión mejorada del nombre del viento. Porque era como, tiene cosas muy guapas. De esto me hubiera gustado verlo en el nombre del viento. Pero es que claro... Traspié es quote bien hecho. Sí. El nombre del viento juega mucho con... Yo lo que no entiendo es como después de todo el puto tiempo que lleva Iván en Twitter no lo han cancelado todavía. O sea, no entiendo. Es que es verdad. Es que quote al lado de Traspié no es nada. Ni una cagarruca ahí en el suelo, nada. Es que, hola, Alfereza, pues estamos acabando prácticamente. ¿De qué cuánto se perdió? Traspié... Bueno, continúa tú. Ya se me olvidó lo que iba a decir. El nombre del viento... está bien, ¿vale? Está bien. Lo que pasa es que al ser una narrativa contada desde el punto de vista de alguien que lo está viendo todo de una forma muy idealista, es todo muy pum, épico, pum, Michael Bay, ¿no? Y lo que me gusta de Traspié es que es como, vale... Esto es muy realista. Esto podría pasar. Podría el personaje tropezarse y como hay muchas espadas por el suelo, pues matarse, no sé. Porque, entiendo. Igual no era la comparación. No, pero bueno, sí, pero te entiendo. Pero te entiendo. Creo que yo a veces estaba viendo, veía el nombre del viento y es como, a ver, te lo están contando como una historia épica en la que el personaje cada vez va consiguiendo cosas y se supone que luego se hunde. Porque es lo que te sale en la trama, en la sinopsis del primer libro. Yo era increíble, yo era la polla, yo era no sé quién. Es que Quoth es un pero chulo. Acabé la mierda. ¿Cómo acabé la mierda? Esta es mi historia. Pues, Traspié es que no. Traspié es como... Es que aquí puedes acabar la mierda y acabas la mierda. Y empieza la mierda, acaba la mierda. Sí. Y gana mola mucho porque es un personaje con un origen muy antiheroico. No es un personaje que tenga orígenes humildes y luego le espera un futuro brillante. Es un personaje que tiene orígenes humildes y luego le espera la mayor mierda absoluta. Como condenado a vivir en la mierda. Traspié es increíble. Claro. Moash, pero es que, lo escribe Traspié, pero tú sabes que Traspié no va a escribir ¡buah, me hicieron la zancadilla y me reventaron y me metieron una paliza! No lo va a... Cuando escribe eso, tú dices... A ver, igual realista es porque se querría vanagloriar siendo reventado 80 veces. No tiene sentido. Así que ya tú sabes que, aunque esté contado del punto de vista de Traspié, es bastante... Es fiel. Es fiel, ¿no? Es un narrador fiel, ¿no? Narrador, sí. No es un fanfarrón
que decora claro. mucho la historia como Goof, sí. Entiendo. Entiendo. Claro. Me ha hecho gracia porque has hablado con. Has dicho Moas, haciendo referencia al chat, y creía que le estaba llamando Moas a Iván y he dicho, ¿pero qué está pasando? Para mí es un cumplido. Para mí es un cumplido. Que Moas es un personajazo. Y lo dices ahora que se, es que se lo sé, nos invito. Pero mejores personajes, Moas y Amaran, los colegas. Pues bueno. Nada, lo dicho. Oye, Amaran está muy bien también. Joder. Es que vais a pensar que tengo mala opinión. Bueno, vamos no, a ver. A ver, espérate, ¿cómo puedo ir quitando a Iván de aquí? Bueno, chavales, adiós. Adiós, bien. Adiós, ¿no? Hasta luego. No. Pues nada, yo creo que hasta aquí queda bien la recomendación. Si no, vamos a centrar en muchísimos más spoilers. Yo os diría que no os vayáis, ¿vale? Comentamos un par de cosas más ahora fuera de esto, pero hasta aquí llega el vídeo. Os digo, a los del chat, no os vayáis tampoco, aunque ahora veáis la salida. Esto es para la gente de YouTube. Que mil gracias, tío, por haberos pasado. La verdad es que, sinceramente, de verdad, de corazón, me habéis dado muchísimas ganas de empezarlo. De hecho, lo voy a empezar hoy mismo. A mí, cuando alguien me da mucho la turra con cualquier producto tal, a mí me juega un efecto contrario, ¿eh? A mí es en plan de, uf, qué pereza ahora, lo voy a leer porque me lo están metiendo. Pero lo que me habéis contado a mí me ha molado un montón, de verdad. Sí, no, es chulo, es entretenido, ves situaciones raras, cosas curiosas, que tú dices, wow. Joder, por favor, algún editorial que republique esto, por favor. O sea, es que yo qué sé, con la... No va a pasar nada, no va a pasar nada, porque no saquéis 256 libros de youtubers o streamers el año que viene. Ya. Yeah. Saquéis... Entiendo, no va a pasar nada, no va a pasar nada, yo también lo digo. No va a pasar nada. Pero por favor, o sea, yo qué sé, porque ya cuando yo empieza, cuando lea esto, pues ya iré comentando. Si queréis, yo desde aquí ya, cuando, si creo alguna, o sea, si empiezo a crear contenido de Robinhood, yo os invito a pasaros para otras miles de cosas también. Mm. Pero estaría muy guay que si voy a hablar de Robinhood y tal, poder hablar nuevamente con vosotros en plan de, mira, ya me lo he leído. Y ya así poder, sí, que podamos entrar en spoilers y hacer un capítulo 2 de Robinhood ya con spoilers. A tutti. Sí. Por mí, perfecto, me encantaría. Y otro día yo puedo traer libros que nadie se lee y que quiero que la gente se lea para que... Es que esa es mi idea de con esto. Evidentemente voy a empezar con sagas que sí que se conocen más o menos, pero poco a poco quiero ir metiendo sagas de libros de gente que no... O sea, libros que no se... De hecho, ya tengo una de las charlas confirmada, pero no voy a decir todavía con quién, de tres sagas de fantasía que quizá no conozcas y que merece la pena. O sea, y Fierep, lo mismo te digo. O sea, si conoces, o Iván, evidentemente. Y nada, que mil gracias, de verdad, por haber venido, en serio. Para mí ha sido un puto honor, en serio. Igualmente, me lo paso. Y para mí un placer. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar en el canal de Taberna? Es que ¿quién me iba a decir a mí que iba a tener a Iván Sin Tierra en mi canal diciendo la musicalidad de la prosa de Rothfuss es deliciosa? O sea, me ha parecido increíble. A mí lo que me sorprende es que no haya invitado a su taberna y no nos haya servido nada. Como... Ya, la verdad es que es la taberna más cutre del planeta, pero bueno, es lo que hay. No sé, yo lo que no entiendo es cómo no me habéis prendido fuego el directo. O sea, de verdad, sois dos putos agentes del caos. O sea, aquí, quien no se conozca Twitter o Discord y tal, sois dos putos agentes del caos que yo no sé cómo esto ha salido bien. De verdad. Yo me espero a cualquier cosa. No he visto la preparación, el calentamiento ha sido exquisito. Exquisito, exquisito. Sí. Para que no lo sepa, estamos los tres sin pantalones ahora mismo. Sí, y sin calzoncillo, yo al menos. No, habíamos dicho que el calzoncillo sí, Iván. Había que dejarse puesto. Que no sabes el calor que tengo, es que es increíble, estoy sudando. Y no me apetecía lavar el calzoncillo, la verdad. Así que lo quito y ya. Bueno. Dios, ¿por qué digo estas cosas? Bueno. No lo sé, te metes en la mierda tú solo. Un día más, sin estar en la lista de novias de Iván. Seguiré intentando, chicos. Yo también lo intento. Todos ya, podéis entrar, solo tenéis que trabajároslo, ¿vale? Venga. Yo te he traído a mi canal, joder. Sí, tienes muchas posibilidades de entrar, la verdad. Es más de lo que han hecho muchas. Y Shira va a entrar, por cierto, que lo dije antes y me acabo de acordar. Vale,
Pues, en fin, lo que digo, no os vayáis del chat, ¿vale? Quiero comentar un par de cosas más, pero esto ya para YouTube. Que muchísimas gracias por haber visto este vídeo, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dais, por compartir el vídeo, suscribiros, me gusta y todas estas putísimas mierdas que digo siempre. Adiós Iván, adiós Ciereb, nos vemos en el próximo vídeo y hasta pronto. Pero no os vayáis. Chau, chau. Chao. Qué curioso.